Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En ese espíritu, reavivados por su palabra, es una convocatoria, una invitación diaria a meditar y reflexionar sobre el contenido de la palabra de Dios. Cada día nos dedicamos a un capítulo de la Biblia. Hoy comenzamos la lectura del libro de Esther en su primer capítulo. Antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ubicar el libro de Esther en los días del rey Asuero, que lideraba el imperio persa en uno de sus mejores momentos, allí más o menos por el 550 a.C. Tenemos que ubicar el libro de Esther en un tiempo en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba cautivo, estaba disperso, estaba sin una identidad, y Dios utiliza a Esther como un recurso que recupera en su pueblo los proyectos de Dios. De esta manera comenzamos la lectura del primer capítulo, que actúa como introducción. Asuero estaba casado con Vasti. Dice el primer versículo: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el brillo de la magnificencia de su poder. Hay que hacer una fiesta con tantos invitados y que dure 6 meses, ¿no? Estamos hablando de un imperio en su esplendor y estamos hablando de un emperador o un rey que en su orgullo y en su soberbia destacaba que tenía todo para mostrar, todo el poder, todo para vencer. El versículo 5 dice que pasados esos días, ofreció el rey otro banquete, que en ese banquete se bebía en vasos de oro, versículo 7, diferente unos de otros. El vino real corría en abundancia como corresponde a la generosidad de un rey. Quiere decir que la opulencia, la riqueza y también la inmoralidad propia de aquellas fiestas suntuosas fue un parte común. El versículo 9 dice que también la reina Vasti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. Y que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a algunas personas que servían delante del rey que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó, se llenó de ira, dice versículo 13, consultó a los sabios con una pregunta: según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Y entonces le respondieron los sabios: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Por esta acción de la reina, llegará a oído de todas las mujeres, y entonces todas las mujeres tendrán en poca estima a sus maridos. El papel del ejemplo, ¿no? Si la reina desprecia al rey, todas las demás mujeres despreciarían a sus maridos. Así que aquí no solo hay un problema de falta de respeto con el rey, pensaban ellos, sino que también hay un mal ejemplo para toda la comunidad. Así que el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina y ella no fue.
Las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina se lo dirán a todos los príncipes y esto va a traer más enojo. Así que si les parece bien, dice versículo 19, si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media que no sea quebrantado, que Vasti no se presente más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Se hizo el decreto, se dio a conocer, se distribuyó y en su lenguaje se estaba diciendo a todos que se afirmaba la autoridad en la casa y que se publicara aquello en la lengua de su pueblo. Parece poca cosa tomar una determinación tan drástica de expulsarla como reina y como esposa por el hecho que no decidió presentarse al banquete cuando el rey quiso mostrarla delante de todos sus invitados en una fiesta de 180 días. Tal vez querían algo más que mostrarla. Y aquella mujer decidió no presentarse. Digo, parece poca cosa que por esa razón la separaran del reino como reina y de esposa. Son cuestiones que hacen a la cultura tan distantes en el tiempo y en la geografía de nuestro tiempo, de nuestra geografía y de nuestra cultura. Sin embargo, así aconteció. Y esto iba a abrir la puerta, que después vamos a ver en los capítulos sucesivos, para que alguien reemplace a la reina Vasti. Así que, si bien es cierto, ellos no eran creyentes, ni religiosos, ni parte del pueblo de Dios, si bien es cierto, podríamos entender que no era para tomar tal determinación, podemos percibir que Dios a veces permite y acepta algunas situaciones y las transforma en bendición para resolver algo que está detrás. Nosotros vamos a ver esto en los capítulos sucesivos, pero podemos aprender ya desde el primer capítulo del libro de Esther que las cosas que Dios hace o las que Dios permite siempre tienen un propósito de bien para sus hijos. San Pablo lo diría de otra manera. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ni todas las entendemos al momento que ocurren, ni todas apoyamos de primera. Pero un poco después, o un poco más tarde, percibimos la bendición de lo que Dios hizo o lo que Dios permitió. Vamos ahora a orar y presentar nuestras peticiones delante de Dios.
Y ahora, Señor, te damos gracias porque sabemos que lo que haces o lo que permites siempre es para nuestro bien y tienes un propósito más alto y más elevado, más allá de lo que podamos entender o comprender. Bendice a nuestros amigos y que cada uno descubra un propósito trascendente para su vida y que tengamos tu bendición y tu presencia en ese propósito. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.